Desde la bella ciudad de París, en Francia, llega Santiago Mostelier Zamora con una apreciada carga. Medicinas que aliviarán el dolor de algún paciente del Hospital General Docente Dr. Agustino Neto de Guantánamo. Lo que hice fue hacer una publicación a través de una página que tengo para tratar de recoger algunos medicamentos y ver de qué manera podía mandarlo. Como no era una gran cantidad que se podía mandar por contenedor y tampoco había lo suficiente para pagar, por ejemplo, un contenedor de medicina, ni lo tenía en ese momento, bueno, eso decidí traerlo ahora que vine a resolver una situación y traerlo yo personalmente. El guantanamero Santiago Mostelier deja atrás sus útiles de chef de cocina para en gesto solidario agradecer con ello a su país. Soy muy agradecido no solamente con mi provincia, con Cuba, con mi país, con la revolución. Soy muy agradecido de todo lo que han hecho los médicos y del alcance que han tenido con la medicina. Ahora que fueron, en mi país fue el primer país que tuvo la cuna de los niños, que eso es algo que para mí me hace ser bien orgulloso de ser cubano. Vitaminas orales, analgésicos, antiparasitarios, anestésicos y hasta un aditamento para realizar espirometría, un estudio del volumen y ritmo del flujo del aire dentro de los pulmones, figuran en la donación. Tenemos personas como el compañero que amablemente y gastando de su fondo, de su salario, él hizo un gesto de un donativo para esta provincia que tanto lo necesita y que le va a agradecer. Este gesto humano con el Hospital General Docente se suma a otras donaciones recibidas durante los días difíciles de la pandemia por COVID-19. Este donativo es fundamentalmente sobre analgésico. Va a aliviar dos dolores, ¿no? El dolor físico, el dolor del alma y la carga de que a veces la impotencia que siente el médico al no poder aliviar un dolor a su paciente. Otros donativos con sensibles cargas llegarán de cualquier lugar del orbe porque Cuba anda de hermana solidaria por el mundo. Abraham Gamboa y Rebeca Frometa González, a tiempo.